Desde el año pasado, la Municipalidad de San José Pinula tenía planificado los trabajos de introducir gramilla artificial en la cancha del Estadio San Miguel. El 4 de julio, luego de terminados los trámites correspondientes para la autorización del uso de los fondos necesarios para este trabajo. Sí, buenas tardes a todos los amigos televidentes de Canal 42. Pues gracias a Dios, hoy estamos ya iniciando los trabajos tan esperados para lo que es la gramilla del estadio. Pues de hecho, teníamos contemplado hacerlo hace 15 días, pero pues ahí con pláticas, haciendo un poquito de tiempo para que se hiciera la misa de nuestro querido padre, entonces Hermógenes, entonces se atrasó y ya pues cumplido la solicitud de nuestro párroco, pues hoy estamos ya dándole inicio desde el lunes estos trabajos que primero Dios pues estamos exigiéndoles al máximo para que lo más pronto, ¿verdad?, para que nuestro equipo ya pueda lucirse jugando en nuestro campo ya, así que recibiendo a los visitantes como se lo merecen, ¿verdad?, en un campo ya digno de lo que es Pinula. Los partidos de la Liga Municipal de Fútbol, así como los trabajos de la Academia de Fútbol Municipal, los encuentros interescolares, ya fueron reubicados en otras canchas a espera de regresar a trabajar en el estadio al momento de finalizados los trabajos. Lo que es el equipo se va a trasladar de momento a entrenar a lo que es la cancha de Municipal, para que también se vaya adaptando al tipo de rebote de la bola, y los demás partidos, por ejemplo, el campeonato local, pues ya se coordinó con el presidente de la liga, con don Juan, y pues él sabrá cómo acomodar en el calendario sus partidos, pero sí tenemos otras alternativas. Por ejemplo, el año pasado se hizo un campo más aquí en la Ciudad de los Niños, se hizo el campo también de allá de lo que es el cementerio. De hecho, pues las ligas inferiores o lo que es los partidos de interescolares se van a trasladar también para lo que es el campo del cementerio. De esta manera se cumple con otro proyecto propuesto por la comuna, y al igual que este, ya existen otros que fueron resueltos y unos más en plan de trabajo, todo con el fin de dar un mejor servicio y comodidad a todos los vecinos pinultecos. Ayer estábamos viendo ya lo que es la limpieza del pozo de la zona 1, ya gracias a Dios, solo esperando que venga la empresa a hacer la conexión de la bomba, la trifásica, que tenemos hasta el 20 para poder hacerlo, 20 de julio, creo que va a ser antes, porque esto nos urge, pero ya también es otra realidad el pozo que zona 1 nunca tuvo y que pues hoy ya es una realidad. También pues empezamos, ya dentro de poco vamos a empezar lo que es la subestación de bomberos, ¿verdad? Y así pues proyectos que vienen, tenemos también para Concepción Pinula, tenemos para San Luis, ¿verdad? Santa Inés también, para El Pino, pues también necesitamos, lamentablemente hemos sido tan drásticos con nuestra naturaleza que hoy por hoy pues tenemos ya dos necesidades de dos aldeas, de otros pozos que tenemos que hacer. El Pino, por ejemplo, hoy estamos viendo de que ya el caudal bajó exageradamente, aún en época de invierno, ya no nos da abasto para poder surtir a la cantidad de usuarios. Santa Rita hace un mes y medio que también el pozo se secó. Entonces, hoy que estamos haciendo un pozo en la zona 1 que ya se terminó y que gracias a Dios es un pozo que nos está dando 230 galones por minuto, es un buen pozo, pero debemos de cuidar los recursos. Como pinultecos, yo creo de que hoy pues tenemos todavía, tal vez no en abundancia, pero sí, gracias a Dios, tenemos el recurso, pues cuidémoslo, ¿verdad?, porque le van a hacer falta a nuestros hijos, a nuestros nietos, no digamos que va a ser muchos más habitantes y debemos de dejarle también a ellos, como fueron tan responsables nuestros padres, nuestros abuelos, que nos dejaron todavía un planeta digno donde podemos habitar, ¿verdad? Así dejémosle nosotros también a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿verdad? En el tema deportivo se tiene contemplado para las próximas semanas inaugurar un centro polideportivo en la cabecera municipal para promover más disciplinas deportivas en el municipio. Para Notivisión 42, con imágenes de Roberto Solares, reporta Daisy Chitay.